timbre, la cornetta del primer tono. La cornetta antes del órgano es muy completa, de antes. Un par de ellas, que bueno.
Sangüesa, el primer organista en la Catedral de Sevilla, y lo fue por ser discípulo de la Unión Eslava. Pero antes, donde la Unión Eslava había pedido a Gorriti fuera a Sevilla a ser organista, y aún se acercó Gorriti. Pero como hacía mucho sol, y no tanto como este año, se volvió al norte. Gorriti era guarda aquí. Estuvo en Tafalla y terminó en Tolosa. Le gustó más el norte. Y entonces, el camino otra vez le dijo a don Hilario Eslava: traemos algún concertista o un organista bueno. Dijo: pues algún discípulo mío. Vino con Aventura y Miguel de Sangüesa. De él vamos a interpretar tres versos en el primer tono, claramente en re. Es una música muy a discípulo de Eslava, en que se nota mucho la influencia de la ópera y del melodrama de la época que estaba tan de moda en las catedrales, lo mismo que en el palacio del rey. Vamos a escuchar a todo el mundo. Thank you.
Cristina, que era una canción nadie en inglés, pues de la lucha que componía dentro del mundo de danza, la swing. En realidad, pues, esta danza, una gran suerte, muy alta, clave, y para el entretenimiento de las mujeres de Panamá. De cantantes en la iglesia luterana, la cantata
que se deja guiar por el buen Jesús y pone en su esperanza de encontrar un apoyo maravilloso. Se interpreta primero a cuatro voces y esta compositora un coro que canta el coral, como las versiones de las cantatas, y después tienen tres versiones, como tres variaciones del coral, que en la melodía se escuchará en la mano derecha y termina otra vez exponiendo el coral a cuatro voces. Thank you.
destaca, pues, no es el mismo de la música. Cada registro se ubica un instrumento de flauta, de violón. Tiene dos teclados, a través del antiguo de Diego Gómez, que después alargó un poco más en el bajo y en el timbre, en la parte aguda, hasta adquirir la textura que tiene actualmente, que eso fue en el año 1878, y se creó entonces el segundo teclado, es un teclado que está dentro y es, digamos, más débil en sonoridad. Los tubos todos ellos están metidos en un gran cajón y tiene la oportunidad el organista de abrir la tapa del cajón y salir un poco más enorme. Y la cierra despacito, el sonido se va. Vamos a escuchar ahora el Domenico Zimmerli, que era napolitano, pero que estuvo en Sevilla antes de marcharse a América, entiendo el español, iba a Argentina, iba hasta Córdoba, otros muchos jesuitas de aquella época trabajaban ya con los indios de Uruguay, para Paraguay, en las misiones famosas, que aprendieron en realidad a tocar casi como en Europa, con sus medias orquestas. Este llegó a Córdoba, se ordenó de sacerdote y se murió el obispo. Y mientras venía el obispo, se murió. Y empezamos ahora donde para tecla, muy importante, en este caso vamos a escuchar una suite, es un conjunto de piezas, un preludio corriente, que le da origen a la danza, esta pieza le da origen francesa, esta salamandra, que era de origen español, y se terminaba siempre con la gira, que era siempre la última pieza que se metía en la suite. Escuchemos, pues, la antigua. Thank you.
9, precisamente lo pasó muy mal cuando las tropas de Napoleón entraron en Viena. Es el gran músico, digamos, antecede a Beethoven. Y nos va a interpretar una pieza, una pequeña pieza para un reloj, incluso para una serie de campanas de un reloj. Pero después también hizo su versión para tecla. No obstante, al final, esperen que les tengo que dar una advertencia sobre el ciclo que estamos celebrando. El día 4 de septiembre será un concierto.
concierto para órgano y tromba. Y ahora el organista nos quiere regalar una pieza de Borrique como final de este concierto. Y hemos tenido la gracia de tener al organista de la Catedral de Alcudena, al organista de la Catedral de Getafe y ahora al organista de Sevilla.